2053 es el número de la resolución que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y que ya fue publicada en el boletín oficial y que autoriza a la provincia de Santa Fe la realización de deportes con más de 10 personas y que se les permite así el contacto físico. Claro que la reglamentación depende justamente todavía del gobierno de la provincia, que la puede llegar a autorizar, posponer, prohibir, teniendo en cuenta un poco la situación epidemiológica y sanitaria de COVID-19 en la provincia de Santa Fe. Pero ya esta noticia genera expectativas justamente en el sector, especialmente en los titulares de Fútbol 5. Y también me parece que nuestro compañero Marcelo Brondino, que no sé si Marcelo nos está preparando ya los cortos, los botines, como para hacer un picadito, ¿no es cierto, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buen mediodía. Hola, Eugenio, buenas tardes. De cortos por ahora no, estamos de largos. Y por cierto, pasándola un poquito mal aquí con el carrocito del mediodía. Pero bueno, para hablar del fútbol y de la redonda, mirá, acá está, mirá. La redonda, la número 5 o número cuánto. Número 4, La caprichosa, como le llaman algunos, Eugenio, que vuelve a rodar en estas canchas de fútbol 5 de la ciudad y la provincia porque, bueno, estamos en camino a esta nueva normalidad, Romina y... Ustedes tienen esta posibilidad después de tanto tiempo, sí. Era hora. Sí, la verdad que el viernes 13 fue anormal, a los viernes 13 una gran noticia que a nivel nación nos habiliten a hacer deporte de contacto de más de 10 personas y a la provincia de Santa Fe. Solamente nos falta la firma a nivel local, o sea provincial, y la publicación. Así que ya a nivel nación ya tenemos el visto bueno. Estamos muy contentos. Vamos por partes y para que quede claro qué es lo que quedó establecido, cómo será el protocolo. Por ejemplo, los jugadores podrán usar el sector sanitario. Se sigue manteniendo el protocolo PROBA. Eso se trabaja con la Secretaría de Deportes de la provincia, con Sergio Córdoba y Claudia Giacone. Se mantiene el PROBA. El PROBA es el protocolo que habilita que se juegue. La única diferencia es que cambia la cantidad de jugadores y que es de contacto ahora. Pero se mantiene el control en el ingreso, la alfombra sanitizante, control de temperatura, colocación de gel, ingreso con barbijos y en el área de juego solamente se pueden sacar el barbijo. Y hacer una planilla de trazabilidad donde se registran cada una de las personas que se presentan a jugar. ¿Un espacio entre turno y turno? Sí, hay un espacio entre turno y turno y después ahora desde el 30 de octubre que se bajó la edad, entonces también tenemos la actividad para los menores de 12 años. Claro, hay que decir que ustedes tenían la posibilidad de abrir las instalaciones, pero para lo que era o lo que es fútbol, tenis y actividad deportiva con distanciamiento. Bueno. Sí, tal cual, solamente actividad deportiva con distanciamiento que bueno... lógicamente muchas personas no solicitaban esa actividad y nosotros no podíamos trabajar porque era la única actividad que teníamos permitida, ¿sí? Bueno, Romina, me decías, ustedes durante todos estos meses continuaron recibiendo los impuestos para pagar. Sí, la carga tributaria la han seguido teniendo. Y están pidiendo que ser eximidos, ¿no? Sí, en ese tema, en la parte de impuestos, durante el periodo que no se pudo trabajar, se trabajó con la parte del Consejo Municipal y desde la provincia también estamos teniendo expectativas de poder estar eximidos del pago del impuesto inmobiliario, ingresos brutos, y a nivel local, TGI DREI, que eso ya está avanzado, solamente faltan algunos detalles, sobre todo sobre los periodos que no se pudo realizar la práctica, ya que se ha cancelado la habilitación. Pero los impuestos y los servicios siguieron llegando. ¿Cómo es la demanda de turnos? ¿Qué expectativas tienen los muchachos, no? Pero también las chicas que se entrenan sí, aquí. Sí, las chicas acá también tenemos equipos de fútbol femenino y los chicos también. Y por supuesto la noticia de hoy hizo que nos exploten los teléfonos. Así que, bueno, están todos a la expectativa del decreto provincial y poder ya confirmar todos los turnos para la semana que viene y volver a la normalidad. Con el tema de los horarios, los horarios para poder trabajar son contrarios al horario de comercio, así que eso es otra expectativa que tenemos. ¿Cuáles serían entonces? Y lo que estamos pidiendo nosotros es poder trabajar hasta las 23, 24 horas, porque ya hasta ahora se puede hacer hasta las 21 horas.
Y son los horarios que la gente está disponible para hacer una práctica deportiva. Bueno, o sea que hay cositas por pulir todavía en este sentido. Pero bueno, no está todo terminado. Sí, lo más importante, ya la buena noticia del día de hoy, nos alegró a toda la Cámara de Fútbol 5, a todos los amigos, compañeros, y bueno, y todos los que han sufrido con nosotros durante toda esta pandemia, empleados, proveedores, la verdad que es una emoción muy grande. Mira, ¿cuánto cuesta un turno de fútbol 5 en este momento? Tenemos distintos promedios, depende la zona, pero van entre 1.500 y 2.000 pesos. ¿Pronto podrá haber alguna promoción teniendo en cuenta la vuelta a la actividad? Sí, nosotros todos estamos trabajando en conjunto con todas las canchas para poder dar todas las posibilidades para que los jugadores puedan volver y volver tranquilos. Bueno, sos jugadora de fútbol. Sí, juego. ¿Tenés un equipo? Sí. ¿Eh? No, sí, mi grupo se llama Bellas Bestias, así que aprovecho para saludarlas a todas las chicas, así que bueno. Sí. Bueno, coño, creo que quedó todo dicho, ¿no? Vuelve la actividad en las canchas de fútbol 5 y aquí estamos esperando a los veteranos a ver si nos convocan, ¿eh? Marcelo, tengo entendido que se deja de lado esa idea que surgió hace un tiempo de poder jugar al fútbol 5 con zonas muy delimitadas, respetando el distanciamiento entre un jugador y otro, parecido a lo que era un metegol. Me parece que eso no va a correr. Se va a jugar como siempre, ¿no? Se va a jugar como siempre y como se tiene que jugar, Eugenio, ¿eh? 5 contra 5, 4 contra 4, si falta alguno, pero bueno, en una cancha, en una canchita de fútbol de dimensiones reducidas, pero el fútbol con todo lo que significa y además con esto de la reunión, de otra vez la posibilidad de encontrarse con los amigos, con los conocidos, guardando, por supuesto, ciertas condiciones, ciertas pautas, los famosos protocolos, ¿no? Que, bueno, se han establecido para esta oportunidad, pero bueno, fútbol de vuelta, Euge. Habrá que prestar mucha atención al tercer tiempo. Qué bien que la pisás, Marcelo, ¿eh? Qué bien que la pisás. A ver, dale, un jueguito. Con vos me voy mirando. Me quedo jugando con Romina. Mirá vos. A ver, Marcelo, tratá de dejar bien a los chicos del canal, por favor, ¿eh? Esa es jugadora profesional. Bueno, doy vuelta y te regalo un gol, Eugenio. Dale, a ver. Espero meter. No le res. Ah, bueno. Bien, Marcelo. Gracias, Marce. Buen fin de semana, ¿eh? Entró. Sin arquero es fácil, ¿viste? Pero bueno. Gracias, Marce. Gracias. Hasta luego.